hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe que tiene que ahora trabajar aquí en casa. Pues los viernes usualmente hacemos actividades en familia, pero resulta que como ahora Jessica ya trabaja, sale tarde, pues ya no se puede. Fui a Ross y a Burlington, pero en Burlington no alcancé a comprar nada porque me habla Vanessa de que ya estaba lista para que pasara por ella. Salí de trabajar y pues fui por Peter porque lo registré en un programa después de escuela. De ahí pues yo salgo a las 4 de la tarde, paso por él. Y de ahí ya llegué a la casa. Hoy no se cocina, los viernes no cocino, pero usualmente siempre llego a cocinar. Y de ahí pues fui a dejar a Jessica a su trabajo. Y me quedé pues comprando unas cosas para la casa, para Peter, por el regreso a clases. Como dice el dicho, en casa de herrero, cucharas de palo, no se crean. Pero a mí me gusta mucho esto de pintar, lo disfruto mucho, es muy relajante y pues es mi casa, es mi hogar, mi palacio. ¿Por qué no? Manos a la obra. Yo acabo de grabar un video para una compañía que me envió unos sets de pijamas para dormir que están padrísimos. Ahorita ya les modelé y toda la cosa. Pero vean el detrás de cámaras, ahí está todo. Les estoy quitando las etiquetas porque obviamente antes de ponerte las prendas, déjenlas acomodadas. Les decía que antes de ponerse las prendas, tienen que lavarlas para quitarle todo lo que es, pues ya saben que los colorantes de ropa y pues estos sets de pijamas están muy padres porque son versátiles, los puedes utilizar también para salir. Por ejemplo, vean estos, los pedí en talla small y vienen así un poquito oversized, o sea, más flojitos, parecen como unitallas porque están muy cómodos, se estiran aparte. Yo los pedí en talla small, los extra small a lo mejor me hubieran quedado un poquito mejor porque estos les digo que si vienen así un poquito grandes, pero muy cómodos. Ustedes ya van a ver en el video en mi otro canal. Y les voy a mostrar lo que está pasando en mi cocina. El día de ayer la pinté en la mañana, me puse a pintar la cocina. A lo mejor para cocina ustedes van a decir, no, ese color es más como para baños, para la sala, para recámaras, pero no para la cocina. Pero a mí son colores que me encantan y yo soy muy simple. Todos los colores neutros me llama mucho la atención porque siento que de esa manera no tengo que estar cambiando lo que es la decoración. Simplemente le dejo la decoración para todo el año y ya si quiero decorar para Navidad, pues es la única ocasión especial en la que sí decoro y pongo mi arbolito y cosas así. Y pues ya prácticamente está el piso, está la pintura de los gabinetes, está la pintura también de las paredes, lo que es el granito que pusieron, el nuevo zinc, o sea, el nuevo lavado. Ya que nos faltaría, pues, comprar un refri nuevo. Y también se me está antojando buscar una nueva mesa del comedor,
una más chiquita, práctica, donde quepamos los cinco, porque ahí a veces nos sentamos y sí cabemos, pero no tengo las sillas suficientes, solamente compré cuatro, porque cuando las compré, Peter utilizaba una sillita para comer. Así que bueno, ya Peter tiene casi 10 años, imagínense, tenemos que renovar también lo que es el comedor. Pero ahí después, con tiempito, el refrigerador que tengo incluso todavía sirve, está perfecto, entonces nos podemos esperar para cuando salga uno en especial. Porque el que vi en Best Buy, ¿se recuerdan? Que fuimos a Best Buy y vi uno muy bonito, estaba a muy buen precio, pues ese fue por el precio de descuento de lo que es el 4 de julio. Ahora no sé, tenemos que esperar a noviembre para lo que es las ventas del Black Friday y pues ahorrar un dinerito, porque sí son como 1500 de diferencia los que nos iban a estar ahorrando, y ahorita ya está a precio regular, entonces mejor nos esperamos. De todos modos, refrigerador tenemos ahí para rato, y así está la cosa, muchachas. Al ratito tengo que hacer la lista, esta ya la lavé. Tengo que hacer la lista para el mercado. Estas prendas yo creo que también voy a aprovechar a lavarlas y irlas a secar de una vez para acomodarlas. Ayer en la tarde me puse a sacarle ropa a Peter, porque como ya inició un nuevo año escolar, hay mucha ropa que ya estaba desgastadita. Yo todavía tenía de talla 8 y él es talla ya 9-10. Y pues estuve sacando su ropita, otras prendas que saqué, porque pues es que me llega mucha bendición. Yo, ¿para qué quiero tanta ropa? Voy rotando la ropa, voy sacándola. Ya le armé también una bolsa a mi hermana para dársela, y así se la mandé a mi sobrino, porque hay mucha necesidad allá en Oaxaca. Entonces de esa manera pues ya envía una caja a Oaxaca con cosas y así. Ay, ay, ay. Vamos a armar esto que me llegó de Amazon. Es para poner las bolsas. Así que les voy a poner musiquita, porque si no me van a prohibir que monetice el video por la música que está escuchando Pedro ahí. Ok, ya está armada esta base para poner paraguas, para colgar los bolsos, los abrigos. Creo que quedó bien en esta esquinita. Aquí faltaría como un cuadrito bonito, ¿verdad? O algo familiar. Les quiero contar unos chismecitos antes de terminar el vlog, muchachas. Tengo el aire acondicionado porque no se aguanta el calor, y más porque prendí el horno, porque... pues como hoy es dominguito, mañana se quedan las niñas. Ellas entran hasta el 22 a la escuela, así que les tengo que dejar comida. Y ahorita está una lasaña en el horno. Dejen, voy a bajarle a la tele, está muy ruidoso. También les quería mostrar las cositas que compré en Ross. Agarré mi cargamento de choninos, porque a mí me gustan de esta tela de algodón, ya que pues es más higiénico, te mantiene seca. Y luego a Peter le agarré unos pants. Tienen de diferentes marcas. Le encontré estos de Puma, que obviamente para ahorita no los va a necesitar, pero ya que comienza el frío, simplemente me gusta siempre ir como preparándome, así con la comida o con las cosas en la casa. Y luego para mi cocina encontré esta tabla de madera, porque dicen que la de plástico es mala, ya que cuando estás cortando puedes cortar partículas de plástico. Ya casi le daba matarile a las tacitas. Estas compré tres porque no tengo un set de tazas. Nada más tengo como unas tres tazas. Y pues aquí tengo otras tres por si acaso, y estas están de buen tamaño para prepararme mi té, para prepararme mi café orgánico de, ¿cómo se dice?, de champiñones. Han probado un café de champiñones riquísimo, riquísimo, y ayuda muchísimo para la digestión. Pero estas tacitas están muy bonitas. Déjenlas loco por aquí, porque si no me voy a quedar sin el set.
Ah, y le encontré esta playera Peter. ¿Qué playeras? Pues ya ni necesita. Ya estuve revisando, sacando como tres que ya no le quedan. Y compré unas toallas para la cocina. Bueno, ya están pintaditos los gabinetes. Y le puso estas manijas nuevas, porque antes tenía unas muy chiquitas que a veces se atoraban los dedos. Y pues ya se ve así el piso, el color de la pintura. Obviamente tengo que dar una buena limpiada a la cocina y organización, porque hay un desastre. Esos son trastes limpios, pero voy a limpiar, organizar y ya después les hago un recorrido. Ese cuadro, según yo, lo iba a cambiar, pero al último pues digo, no se ve tan mal y pues, ¿para qué estar gastando, verdad? Ahí lo dejo a mi cuadro. Y aquí les muestro la lasaña, que ya está lista. Vean, no se ensució el horno, estuve muy pendiente. Ahí está, ay, está súper caliente. Que me quemó el dedo, imagínense. Pero ahí está, lo tengo que dejar tapada para que se ablande, porque si no se puede poner dura de las orillas y no me gusta. Aunque de todos modos, ya calentándola, se ablanda. Ahí está. Son las 9:11 de la noche. Pues ya me voy a preparar para dormir, porque mañana a trabajar.